Buenas tardes, os damos la bienvenida de nuevo a la King Kong League. Soy Swanson y seré vuestro host en la tarde de hoy. Estoy aquí con Anouk, comentarista invitada de hoy. ¿Qué tal, Anouk? Sobre todo comentarista, después invitada. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos una jornada más. A ver qué nos deparan las games de hoy. Pues nada, como siempre, antes de nada, vamos a agradecer a nuestros sponsors, que gracias a ellos se hace posible esta liga. Que bueno, como siempre ya sabéis, son datevirtual.net, Copisat, Ramenya, Tepanya, GGH, Itesuru y MR. Vale. Y también queremos recordaros que nuestros canales de redes sociales, asimismo, que podéis usar el hashtag King Kong League. Y bueno, agradecer a los que ya nos seguís y los que no, pues como usamos la coletilla de Iván, es gratis. Es gratis, correcto. ¿Qué dan en Barwin? Bueno, daremos un repasito, ¿no?, de lo que tenemos para hoy. Vale. Yo estaba poniendo el tuit de rigor, que sin eso no puedo empezar. Correcto, correcto, bien hecho. Vale, tenemos aquí ya las jornadas de que tenemos para hoy. Jornada 5. Creo que de momento solo se ha jugado. A ver, déjame ver. A ver, explícame cosas, sí, que yo estoy un poco más desconectada. Sí, mira. Espera que nos lo ha cambiado. Hasta el día de hoy se ha jugado el 50 Spawn y el Agonece versus Nosfe también se ha jugado, que estaba to be terminated, pero al final se jugó fuera de horas, así que sin problema, ya tenemos ahí los resultados. Un 3-0 para 50 versus Spawn, bastante contundente. Y Agonece Nosfe, pues lo mismo, un 3-0 bastante contundente. El resto de partidos, JB3D versus Bretson, bueno, Bretson en su línea, pero bueno, el resultado es bastante ajustado. Sorprendente versus Bretson. Entiendo que tú ves los assets también, ¿no? Estoy viendo en el directo directamente. Ah, vale. Veo el juego. Pero ajustado, 12-1, perdón. No, el 12-1 no, pero el 4-5. Ah. Vale. Versus Bretson me parece un resultado bastante bueno, la verdad. ¿Qué mapa era ese? Por apuntar, a ver qué mapa es el... Pues sinceramente no lo sé, habría que ir a mirar al Facts and Figures si lo tenemos por ahí, pero si no habrá que revisarlo luego. Luego David nos lo mira. Para tomar nota, ¿eh? Para los que les toque contra Bretson en los próximos días. Bueno, pero igualmente, ¿qué le vas a bañar? ¿Un mapa y pretendes ganárselo luego otro? Oye, no creo, ¿eh? Con toda la ilusión, con toda la ilusión. A ver si lo encuentro yo. ¿Lo tengo abierto? No lo encuentro. Bueno, luego nos lo dicen seguro. ¿Qué más? Bueno, después del repasito este vemos la League Table. Vemos que Bretson empieza a desmarcarse un poquillo, ya con 15 puntos. Hemos tenido varios empates hasta ahora, pero ahora más o menos se desmarca. Segunda posición vemos Macros Mikel Kova. Vale, hay un triple empate. Y bueno, luego tenemos a Wizard Sleep y 50 que les sigue por detrás. Oye, ¿qué tal Sleep? Yo la verdad es que lo tenía, bueno, estaba desaparecido para mí. Cuando lo vi que iba a jugar, digo, pero este hombre está jugando al Quake, o sea, no... ¿Pero no has visto sus games? A ver, estoy desconectada, ¿vale? Tengo una vida muy ajetreada. Vale. Pues te recomiendo que mires alguno porque aprenderás muchas cosas. Está on fire el Sleep. Por eso lo digo, ¿dónde ha estado este hombre? ¿Qué ha hecho con su vida? Tenemos pendiente de hacerle una entrevista, la verdad. Queríamos cazarlo la semana pasada, no pudimos. Bueno, ha habido bastante salseo con Sleep porque todo el mundo estaba como tú, ¿no? No sabíamos qué era de su vida y ha entrado fortísimo, pero fortísimo. Yo creo que la última vez que vi a Sleep fue en una East World Cup. Todavía compitiendo, pero ya después le perdí el rastro. Bueno, eso ha llovido, ¿no? De eso. Un poquito. Bueno, en Málaga no, pero el resto del mundo sí. Pues sí, no, Sleep lo tenemos pendiente de traerlo aquí un día y que nos cuente un poquito qué ha sido de su vida hasta el día de hoy, porque está, la verdad, on fire. No sé si ha seguido jugando, si no, o si ha calentado mucho para esta liga, pero está fuerte, fuerte. Bueno, también hay esa parte en la que hay gente que tiene... pues un talento ya más innato que le viene y que más fácilmente recupera el ritmo del juego, y puede ser que sea uno de esos casos, ¿sabes? Que tampoco necesita tanto entreno. Seguro que es el caso, porque ya te digo que ha sorprendido a la comunidad. Se me oye muy bajito, pues yo no toco nada. ¿Yo te oye bajito? Dice por aquí rojazo. Yo subo. Ahora le suben un poquillo el volumen. A ver qué más tenemos para hoy.
Un segundito. Pues nada, con esto más o menos voy a ver si están preparados ya para el partido de hoy. Y podemos ver un poco los picks and bans. Ah, bueno, sí, aparte, hoy tenemos... Claro que no he comentado los partidos que tenemos hoy. 2-on-2, ¿no? ¿También? Sí, hoy también tenemos 2-on-2. De 2-on-2 solo se han jugado el DIM Blue versus Lone Dickens Brotherhood, ¿vale? Y hoy tendremos el... Que bueno, que DIM ha tenido una victoria contundente, como se puede ver, 54-50-17. Y luego tendremos el... ¿Cómo se llama? El Iberian Quakers versus Ratones Colorados. ¿Vale? O sea, bueno, este partido Agonece y... Es que no me acuerdo los nombres estos. Un segundito. Agonece y Spawn, ¿vale? Versus Talon y yo. Es que, por cierto, no sé si lo has visto, pero ha sido este miércoles el cumpleaños del Talon. A ver si lo puede celebrar con una victoria. Hombre... Mejor, no, el mío es en mayo, ¿vale? Ponerme ahí un partido difícil, a ver si también celebro con una victoria. Me iría bien. A ver. Y nada, después de este 2v2 tendremos el Sleep Feed Cave, que es un muy buen partido. Estamos esperando realmente a ver qué puede hacer Feed Cave versus Sleep. Tengo ganas de verlo, porque Zidki sí que lo he seguido, lo he visto, juego con él, he hablado con él, lo conozco, o sea, sé qué tipo de jugador es y sé que es muy buen Quaker que vamos a ver. Sí, a ver, Zidki y todo el mundo dice, ¿no?, que sube fuerte, que es joven promesa y que si le sigue dando así de duro puede llegar a algún lado. A ver, lo veremos. Es un auténtico old school versus new school. Es verdad, además con un gap intermedio de ¿dónde estaba Sleep? ¿Dónde ha estado Zidki hasta ahora? Bueno, igual no había nacido, ¿no? En su momento, pero... Exacto. Sí, es un gap considerable. Vale, pues nada, voy a ver si están preparando ya el partido, a ver si nos pasan el link para los picks and bans y los podemos comentar. Vale, yo lo voy a ver aquí, vale. A ver, un segundo... Bueno, cuéntanos algo, ¿no, Anu? Bueno, me estaba poniendo al día, que me habéis dado aquí el... O sea, toda la información, estaba un poco poniéndome al día. Estamos al revés, ¿no? Estás tú mirando para allá y yo para allá. Estamos enfadados en el directo. Bueno, no pasa nada. ¿Empezamos con el 1-1 o con el 2-2? Empezaremos con el Iberian Quaker versus Ratones Colorados. Vale. Espera, bueno, está bien porque así voy observando para cuando me toque contra ellos, porque Forti y yo estamos entrenando duro. Sí, al Valorant, ¿no? Bueno, yo estaba jugando al Valorant, él y al Lost Ark, pero es que él está jugando al TFT, o sea que eso ya es como anular cualquier tipo de skill que tengas. Increíble. No juegan el primero, no, se están confundiendo, no se aclaran. 2v2. Estoy viendo que me he puesto tan roja la luz que parece que formo parte del. Sí, del fondo lo ha comentado David, dice, se ha puesto especial para la KingCon. Me puedo cambiar, si, no, si es demasiado rojo. Está guay. De hecho, puedo hacer aquí una discoteca con los colorines. A ver, ¿cómo vamos entonces? Yo veo que están por aquí hablando ya en el chat. No sé si han hecho ya picks y bans o todavía no. Estamos esperando. Todavía no han empezado. Se pensaban que iba antes el 1v1. Los nervios. Sí. Estaban calentando y aún no tienen claro qué les toca a ellos. Bueno, esa fue una de mis... Claro, en otros juegos, por ejemplo, en Counter, cuando yo he competido en Counter, conoces también a todo el mundo que sabes qué piquear, qué banear, cómo jugar, ¿no? Y en este caso, el otro día, aparte de que yo no estoy jugando casi nada, bueno, nada a Quake ahora mismo, estábamos con Forti y digo, no sé ni qué banear, ni qué piquear, o sea, no sé nada, o sea, no sé qué hacer. Nos van a dar una tunda en cualquier sitio, así que ¿dónde te apetece a ti jugar, no? Le dije. Bueno, a ver, al final es una opción, ¿no? Si vas así tan a ciegas, pues mira. Claro. Pero también la parte divertida de competir, o sea, si estás en activo y eso, ¿no? Es la estrategia de empiezan los picks y bans. Sobre todo en juegos como League of Legends es claro. 50% del partido estás ya. Es más, yo te diría que en ese tipo de juegos es hasta un 70% del game. Es un mental game muy duro. Muy, muy duro. ¿En LOL dices? ¿En juegos como el LOL? En LOL no lo sé, en el Dota seguro, pero en el LOL es posible que también. Pero vaya que sí, que es una parte importantísima. Lo bueno es que si hay muchos personajes también tienes donde hacer counter y demás, ¿no? Si no es en una línea, es en otra, pero
¿Crees que en el Quake hay suficientes personajes para hacer ese tipo de decisiones en los Pixivans? O sea, que bueno, puedes realmente balancearlo tanto. A ver, claro, es que cada mapa, según el champion, según el player, yo creo que sí, está bastante balanced. O sea, si tú pillas un player que domina un cham en X mapa, aunque le vaya mal, también puede ganar, pero si se lo baneas lo estás jodiendo. O sea, hay tanta variedad en el Quake también que yo creo que está bastante balanced. Puedes hacer counters de champions, puedes hacer counter al player en sí según su modo de juego. No sé, lo veo bastante advanced. En ese aspecto, ¿no? Es como muy abierto. No como el Counter o Valorant, que ahí sí que... Bueno, Valorant no puedo hablar porque el tema de las habilidades no lo tengo muy por la mano. Pero, por ejemplo, en Counter no existe este tipo de estrategia. Existe otro, ¿no? Pero... No, en Counter, claro, no piqueas personajes. Es solo tu skill, tu aim y poco más. Sí. Bueno, y la estrategia que hagas, obviamente, ¿no? Pero... Y el mapa. Pero en cuanto a personajes, en el Valorant sí que se está viendo ya... qué personajes juegan en qué mapa, quién hace counter a quién, y como más personajes haya, siendo un juego de Riot, al final habrá un montón de personajes como pasa en el LoL. Sí, porque y eso lo va a hacer mucho más... ¿no? No, bueno, pero lo sacan rapidito, ¿eh? Han ido saliendo varios. En un año y poco que lleva el juego, estaban los básicos y han sacado como 4 o 5 personajes nuevos. Bueno, a ver si Quake se pone las pilas y nos sacan también personajes nuevos. ¿Qué saldrá antes? ¿Personaje nuevo o otro Quake? Ya, yo creo que igual otro Quake, ¿no? No sé. A ver, que tengo aquí a estos players un poco perdidos. No sé si están haciendo el Picks and Bans off de stream o qué están haciendo. ¿En el chat? No, por lo menos en el chat del juego. Ya, es lo que ¿eres tú, no, el que está escribiendo? Sí. Allí, vale. Pues... no tengo información nueva para ti. Y bueno, ¿y vosotros qué tal cuando jugasteis el primer partido de 2v2? Porque fue contra... contra Brechon, contra... contra DIM. Contra Sombra, contra... sí, no sé cómo se llaman. ¿DIM? ¿Blue o...? Sí, el Blue o el Red, no me acuerdo ya. El Blue, creo. Pues, a ver, ya solo ver el partido que nos tocaba dije, bueno, estamos muy donete. A ver qué hacemos ahora para que no sea tan trágico. Y bueno, al menos él algo, aparte de que castea la Pro League y demás, entonces está como más al día del sino juego. De la meta del juego. Claro, es que ver jugar ayuda a aprender a jugar también. Claro, entonces, él tiene ese extra y que lo toca un poquito más que yo. Entonces, bueno. Pero vamos, la comunicación bastante nefasta. Yo estaba tan pendiente de intentar moverme bien y matar algo que no estaba ni comunicándome casi. Bueno, es algo que hace falta, ¿no? En todos estos tipos de juego. Sí, 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 es un must. Mira, tenemos a Sleep ahí también, en el chat. Mira, señor Sleep, señor del momento. ¿Cuándo vas a venir, Sleep, a hacernos una visita, una entrevistita? Un día de estos te cazamos por aquí. Ahora dirá, ahora. Pues... pues nada, no tengo noticias de estos players. ¿Estarán en el Discord? ¿Estás en, a ver, ¿dónde está el Discord? Aquí. ¿Cuánta luz? Discord. Sí, no. Estar están, pero... pero que los vea yo hablándose, no. No. O sea, estarán en un privado en todo caso. Vale, bueno, si no estaban preparados, pues, hombre. Pues muy mal. Cuando me invitéis sin problema, dice Sleep. Vaya equipo de cast, claro que sí. Pues estaba nada. Diciéndole a Swansons que creo... bueno, ¿te llamo Swansons o cómo quieres que te llame? Swansons. Señor. Swansons. Señor. Que le estaba contando que la última vez que creo que te vi fue la IS World Cup. Igual te he visto otra vez, pero vamos. No sé, nada. ¿En un World Cyber Game? No creo. Imagínate. El tiempo que hace. Te veo muy soft, ¿eh? Venga, dale caña. Diles, oye, chicos, ¿qué? ¡Descalificados! Muy probablemente IS World Cup París o alguna Gamers ya hace tiempo, sí. Sí, sí. Bueno, hemos perdido toda comunicación con esta gente. Yo me imagino que están haciendo los picks and bans of the record, porque si no, no lo entiendo. Está el Talon, está el Josh, está el Spawn y está la ONC. Bueno, ¿cómo ves tú este partido? Entonces vamos a hacer nuestras cábalas.
A ver, tú que los has visto un poco más. Sí, porque conocerlos no los conozco mucho, pero por lo poco que he visto, yo creo que Talon y Josh están a un nivel bastante fuerte, la verdad. Me sorprendió mucho Talon con un Ranger en ZTN. Me quedé un poco loco porque lo usaba, le sacaba el máximo partido a la habilidad, que es algo que vengo echando en falta en muchos de los partidos. Vale, la gente no sé por qué, pero se guarda la habilidad, no la usa. En cambio, bueno, el Talon le saca mucho provecho. Yo te voy a decir que esto para jugadores que venimos de juegos que no tenían habilidades, y el Quake antiguo tampoco tenía habilidades, antiguo, los anteriores, y lo que me pasa a mí con el Counter, o sea, al pasar a juegos con habilidades, como el nuevo, como Quake Champions o en mi caso el Valorant, se te olvida la habilidad, o sea, estás solo pensando en apuntar bien, en colocarte bien, en la posición y el disparo, y en el teamplay de tus compañeros. Como mucho piensas en flashes y humos, si hay en el juego, pero las habilidades es como que lo tienes que integrar en tu forma de jugar posteriormente. Claro. Y a lo mejor hay jugadores de Quake que si no llevan demasiado tiempo, que no lo sé en este caso, puede ser que todavía no lo tengan tan integrado. Ya, sí, supongo que tienes un tiempo de adaptación, ¿no?, para interiorizar el tema de las habilidades, pero vaya, que aún así lo he hecho en falta. O sea, yo lo he notado, ¿no? Yo jugaba Quake muy amateur, y en este Quake, al principio, obviamente no la tiraba nunca la habilidad, pero ahora ya sí. ¿Sabes? El rollo es, cada vez que está up es una ventaja muy, muy notable. Yo al principio cogía personajes que la habilidad no me... ¿Sabes? Que no fuera muy complicada o que... No, pues un visor, ¿no? Que es ¡brum! Ves la pared y ya está. No tienes que hacer mucho más, no es un gancho, no hay nada que te complique el juego. Vale, pues vemos que al final sí que empiezan con los Pixar Man. Vemos que Talon para Iberian Quake, no, para ratones colorados, banean Corrupted. Así de primeras, Corrupted Keep. Y Iberian banea a Woken. Vale, lo deben estar haciendo en alguna call. Ah, vale, que están fuera, sí. Sí, fuera de... vale, ratones eligen Exile. Talon nos lo está retransmitiendo por el chat. Y ratones escogen Exile. Vale, esto para repasarlo, ¿no? Es el Ban Ban, Pic Pic. Sí, diría que sí. Es que normalmente usamos el Kinder. Sí, exacto. Pero ahora lo han hecho off the... Sin la web, no sé por qué. Creo que porque no está adaptado el 2x2, para el 2x2, que solo es para el 1x1. Bueno, no sé si sabes que el Macros hizo una adaptación del Kinder ese para nuestra liga. Ah, no sabía. Yo también lo hicimos nosotros así, o sea, a mano. Uh-huh. Iberian elige Molten Falls. Correcto. De estos mapas, ¿tienes alguno así favorito? ¿Tienes alguno que no conozcas por ser old schooler de Quake? ¿Sabes qué me pasa? Que me pasa que a veces el nombre y mapa no los uno. Cuando lo veo digo así, ¿sabes? El del ojo. Pero no me acuerdo de los nombres. El del ojo que le da grima a Laura. ¿Por qué? Porque hay un ojo. Sí, le da grima. Hombre, es un poco asqueroso ese ojo, pero bueno. Bueno, Laura es la bautizada como la Queen Con. Ya tiene varias coletillas en el stream. Sí. Vale, bueno, que Cucu, se toman su tiempo. Cucu que dice, ya empezamos. Hay gente que a lo mejor no sabe lo que son los Ban, los Picks, el Kinder, claro, el Kinder sorpresa. Es que... Vale. Hay que explicarlo todo. Bueno, Picks and Ban sí, ¿no, Cucu? ¿O no? Yo creo que no, ¿eh? Esto Ban Ban, Pic Pic. Vale, bueno, pues te lo resumimos. Hay varios mapas, un equipo elimina un mapa donde no se juega y otro y luego escoge otro. Sí, Pick y Ban, sí, vale. Pues el Kinder es una web ¿vale? que te ayuda a hacer este proceso. Vale, vas clicando lo que baneas y lo que piqueas y te va tachando lo que queda libre, lo que no. Y es más fácil pues para castear y para los players acordarse de lo que se ha baneado, de lo que no, etcétera. Lo que en este caso no la tenemos disponible, es solo para el 1x1. De momento. Talon ha puesto baneo Doom. Banea Doom, ok. Tan, tan, tan. Vale, entonces aquí están escogiendo para el primer mapa. ¿Qué hemos dicho que era? Iberian Banea Exile, ¿no? Sí.
Exile es la del bug, ¿no? ¿La del bug? Sí, que hay un bug, que no sé si lo han arreglado con este último parche, ¿no? Que hay como una pared invisible, que te quedas como bloque. Ah, ostras, no lo sabía. Pues mira. Pues los bugs se pueden mandar, abajo lo tienen ahí el... Eso es lo que aprendes viendo Quake. ¿Qué tal, Sandra? Yo me he traído a la gente del canal que a veces me le gusta que juegue yo a Quake. Entonces, ¿ah, sí? Aquí por lo menos verán Quake de gente que juega a Quake más a menudo que yo. Verán lo que tendría que ser, ¿no? Oye, tampoco ni tan mal, ¿sabes? Bueno, a ver, no sé. Un día jugamos un versus y lo vemos, porque como te gane ya un versus, ojo, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Que tú a mí? ¿Que no? Que vas a ganarme tú. Banean Doom, banean DK, el barbacoas, no hay barbacoas. Mira, ratones colorados en Exile, Solrak Ranger. Solrak Ranger. Vale, seguramente el Ranger es para Talon y el Solrak para Josh. Que si no recuerdo mal, creo que con Koba vimos ya un Solrak de Josh bastante potente. ¿Sería DK el personaje más baneado hasta el momento o qué? Uf, pues no sabría decirte. Yo diría que también baneamos DK nosotros. Sí que lo he visto en un par de partidas y lo han baneado un par de veces o tres que yo recuerde, pero no sé si el más baneado. Nemesis dice que son sus picks favoritos, el de Solrak y Ranger. Ah, sí, ah, mira, nice info. Y mira, Iberian en Exile, Galena y BJ. Y BJ. Entonces no se han estudiado demasiado, porque si son sus picks favoritos, tendrían que haberse los baneado. Es que esas cosas las tienes que contar mucho más en el chat, ¿eh? Que la gente así se la apunta. Claro, claro. No, pero para eso hay que ir jugando, tienes que entrar a jugar y pipear. Sí. Pero claro, luego los más advanced se hacen smurfs. Rollo para entrenar. Taco. Seirian, ¿cómo estamos? Mira. Iberian, vale. Banea Slash. Banea, estamos hablando ya del segundo mapa, ¿no? En este caso. Sí. Buy followers. Ya puedes echar a Proxim. Kick. Un ban ahí fresco. Bansito. Banean Slash de quién. No sé si es por mapa o por... Iberian banea Slash, entiendo que en el segundo mapa que era... Molten Falls. Sí. No sé si es dirigido a alguno de Agonece o al Spawn. No me suena el Agonece con Slash, igual es del Spawn. No sabría decirte la verdad. Es que somos muchos, ¿eh? Poca broma. Como para saberte todos los champs de cada player. He puesto... Ahora estoy pensando, he puesto el tweet tan rápido que no sé si he puesto que era Quake. A ver. Vale, ratones balea Niche. Personaje que me uno al hate a este muñeco. ¿Cuál? ¿Qué hate? ¿Anix? Al Anix. Y seguro que es el típico que picas tú. Es que seguro. Yo pico Anix, sí. También a Cina y Galena. Pero escúchame, Anix está muy bien. Tengo unas alitas azules muy monas. Además, mira, datos. Sí, bueno, solo tengo eso. Vaya. El gato que tiene Forti, que es así todo negro, se llama Anix. Ah, ¿sí? Le puso Nix por el personaje, sí. Curioso. Todo dato súper importante, ¿eh? Sí. No podríamos vivir sin ese dato. No, lo sé. Vale, ojo, ¿Iberian? Que Iberian es Stroke Anarchy. Dos movimientos muy... con mucho movement. Vaya asco de equipo, de pareja, de... Buah. Bueno, ya no hay Sorlac, tiene un Anarchy y el Stroke es parecida a la Slash también. Ojo, Visor Aizen. Creo que no he visto ningún Aizen todavía en Mountain. Yo sería ese Visor ahí. Sí, el Visor... Safe pick. Es muy potente. Sonido guay, movimiento bueno. Una ulti que está bien. Bueno, nada que ver con la gran Niche. O sea, tengo que banearte Niche. ¿Y qué más? Y Visor. ¿A mí? Pero si tú vas conmigo. Ya, no, digo, para el versus.
Ah, vale, cuando juguemos a Visor. ¿Me puedes banear Visor, Nix? Sí, sí, es igual. Me dejas otros que me van bien. No pasa nada. Los que yo no uso son así los tochos, ¿sabes? Los grandotes. Los me tanques. Siento incómoda, no sé, no me gustan. Bueno, el movimiento cambia mucho. Ojo, Exile, Solrak Ranger versus Galena BJ. Volte, vale. Visor Aizen versus Stroke Anarchy. Pues ya lo tenim. Lo tenim. Ya lo tenemos. Pues... Good. Let's go, ¿no? Cuando queráis. A ver, retweet, ya hay tweet de la King Kong League en directo. Y ya le damos retweet también. Vale. Perfecto. Una cosa, yo no voy a escuchar el sonido del juego. Acabo de tener una necesidad imperiosa de escucharlo. Correcto. Diría que... ¿Que no? No, sí que... O que te inviten a la game. Bueno, a ver si lleva tiempo. Si no, da igual. Entrad. A ver, un segundo. ¿Dónde está el Steam? Aquí. Que tengo ordenado, ¿eh? Esto, no os creáis. Vale, ya están. Están ready los players. A ver si invitan a Nook. Estoy entrando, ¿eh? Ojo a la Galena del spawn con el sombrerico de bruja. Que tengo que admitir que a mí me molan mucho las skins, la verdad. Hay algunas que son muy absurdas, pero hay otras que están tan chulas. Vale, ahora te invita a Talon. A ver, estoy... Quake, champion. Uy, iba a abrir el otro Quake. Madre mía, cómo está la vida. Vale. Ready. Ready to launch. To launch. Launch game as soon as it's ready. Venga, vamos. Quake. Quakerillo. Vale, pues en cuanto te inviten y estés dentro, lanzarán el game. Sí, por no perderme aquellos sonidos que te dan información también. Sí. You understand, ¿no? We do. Vale, pues... Tengo una mini actualización. Claro que sí, como no podía ser menos. Es que no juego desde ayer. Si no, darle quiere decir que puedo entrar seguro. Bueno, aprovechan para ir al baño. Los nervios del inicio. Siempre. ¿Tú tienes algo? O sea, ¿alguna cosa que hagas antes de jugar? A la hora de jugar algo importante. ¿Tienes alguna manía, algún tic, algún toc? No, la verdad es que no. Como tampoco he competido tanto, no tengo ese ritual. Cuéntanos el tuyo, ¿no? Tú seguro que tienes. Yo sí tengo. A ver. Bueno, tengo y tenía, ahora ya no compito, ¿no? Pero sí que... Yo necesitaba ir al baño a lavarme las manos. O sea, notar agua fría en mis manos. Uh-huh. Eso era un must. O sea, pero eso... Manos limpias y frías. La escena competitiva sería antes de salir, pero luego antes de... O sea, antes de iniciar el game, no. Es que muchas veces los admins me tenían mucha, yo creo, porque era ya, vamos a empezar yo, un momento, tengo que ir al baño a lavarme las manos, ¿sabes? Y era como, pero es urgente, tengo que ir. Ya está la Nook, entonces, ¿no? Haciendo ya está suya. La pesada esta, sí. Sí. Y bueno. Pues no, la verdad es que no. Bueno, se está actualizando, ¿eh? O sea, si llegan y entran, que empiece esto. Sí, si no, ya para el next. Exacto, porque no ponía un minuto primero, pero ahora no pone nada, ahora, bueno, en fin. Pero sí. Manos limpias. Y ahora a veces en el streaming, cuando voy a jugar, me dicen, lávate las manos. ¿En serio? Sí, como diciendo, vas a jugar mejor, vas a estar más concentrada, tal. La posición también, cuando estoy en mi casa, me tiro para atrás, me da un poco más igual. Totalmente psicológico. En cambio, en evento estoy siempre recta. Hombre, ese bueno. Buktor. ¿Qué pasa, Buktor? ¿Cómo estamos?
antiguo compañero de Cibercafé, Twisted Reality. Ostras. Twisted Reality, tío. ¿No, era de, no, no, no estaba ahí Kane y...? Bueno, pero ese es en el primer Twisted. En el de... Sí, sí, en el primero, primero. Vaya memoria de... Víctor venía el Twisted Rosellón. Ah. Atención, que esto empieza, empieza... Vale, dejo esto bajando, espero que no me dé lag. Empieza en Exile, un mapa que conozco muy poco. Ya no, no gusta a nadie, yo creo, de la old school, sinceramente. Es que tiene un punto de público, ¿sabes? De free for all. Ya. Yeah. Para mi gusto, ¿eh? No, en mi cabeza el nivel táctico de este mapa no es tan... Bueno, habría que preguntarle a los rusos, ¿no? ¿Qué opinan? Que a ellos les da igual, yo creo, el mapa. Pues que el Mega Jam ese que hay a un lado, que es que cuando vas al Rocket, ahí es donde me parece, no sé, que está la roja abajo. Bueno, que tiene el huequito por detrás. Este, aquí donde está. Sí, ahí debajo, sí. Y aquí está el Mega. Bueno, está bastante cerca todo. Sí, está timear todo el rato. Pues nada, empezamos un poco con Agonecer. Y la cobertura, un abrazo a los tres. Pues dile adiós a Vuktor. Venga, Vuktor, que vaya muy bien, un abrazo. Pues esto acaba de empezar. Empezamos con Agonece, BJ va por el rayo, que supongo que es lo suyo. ¿Ves? Este sí que lanza la habilidad a la primera, de cambio. No se lleva el track, o sí. También te digo, pues muy pronto en el partido para estar ya en esta zona, los dos, como esperando ítems y cosas. Yo empezaría a dar vueltas y a coger cosas, o sea, antes que estar ahí, ¿eh? Pero bueno. 3-2. A ver, vamos a cambiar un poquito. Estamos con Spawn. Me encanta esta skin de... Te iba a decir, ¿es rosa? Rocket... Bueno, no, del Rocket antiguo de... Creo que sí, es rosa esta, pero... ¿Es rosa? No, sí, digo, no me refiero si tengo... al color, me refiero al, vale. A la skin en sí. Que es como si quedan pocos segundos, tanto para la roja como para el Mega. Y aquí sí que ya es momento de Mega Jam este, que te pillan, que te matan y ya está. Has perdido... Correcto. ¿Ves? Planchao. Wow. Sí, ahora recuperar es un buen rato. ¡Ay, todas son rosas! Esto también, pero ¿qué pasa? Tenemos un fan del rosa. Vamos a ver un poco al otro equipo, un poco con Josh y su movimiento de Sorlac. A ver qué tal en este mapa. Bueno, tienen el cual, lo está esperando. Ahí se lo deja Talon. Reilazo, lo recupera. Yo para la gente, si hay gente por ahí que no es de jugar a Quake y demás y quiere engancharse, o sea, sé que de entrada es un juego que a lo mejor no va muy deprisa, no entiendo nada. Pero darle un poquito una oportunidad porque es un juego que vale la pena y verlo es de los mejores a nivel de eSport. Sí, es un juegazo, en verdad. Y, a ver, la comunidad en sí no es muy grande, pero es que parece que cueste acceder a ella, ¿no? Y la verdad es que no, es súper abierta, le encanta a todos, yo creo que nos encanta que haya más gente que juegue al juego. Correctísimo. De hecho, por eso la iniciativa de la KingCon League, ¿no? Un poco reunir esa comunidad que estaba un poco... parada, ¿no? Para volver a hacer cosillas de Quake, y la verdad es que todo el mundo ha respondido muy bien y se han animado rápidamente. Vamos, hasta yo juego. Bueno, vemos que se están distanciando un poquito ya de puntuación, que bueno, en un 2-2 no tiene nada que ver. Falta mucho tiempo todavía. Yo veo súper lagueada la imagen, ¿eh? del directo, o sea, casi no veo... Tengo que mirar casi o sea, estoy mirando Twitch más que la llamada, porque está muy lagueado, ¿eh? A ver, se lo comentamos a David. Vamos a pasar un poco a Talon. Ojo, Rayaco. Planchado. Odio el rayo, Lo odio. Porque no tienes un buen rayo, entiendo. Qué tremendo. Y no lo disfruto, no sé por qué es un arma que no disfruto. Me hace sufrir. Bueno, no sé. Si el Quake ya es un juego tenso de por sí, el rayo es que, claro, es tienes que aimear perfecto todo el rato. Y es un juego que te mantiene en tensión, ¿eh? El brazo, exacto, lo tienes ahí clavado. Sí, sí, sí. Por eso, ahora entiendo por qué me duele más este lado. Ha sido una carrera de Quake que me ha llevado a esto. Vale, vale. Correcto. Vale, lo veo mejor ahora.
Pillan el defense, reilazo, talón, está fuerte. Sí, y van muy a por todas, ¿eh? Aquí es van a saco, sí, sí. No os voy a dejar coger ningún ítem, ahora mismo voy a dominar el mapa de todas las maneras posibles, esto es mío. Correcto. Lo que sí que es verdad que, bueno, el team de vamos a pasar un poco a Gonece, van un poco a, como dice Koba, a tumba descubierta, ¿no? Van un poco tumba a saco. Abierta. O sea, tumba abierta, sí. Perdón. Tumba descubierta. No, es a pecho descubierto. El puto tracking, sí, es eso, ¿eh? Con el rayo es saber hacer ese recorrido para seguir al enemigo, con el rayo. Bueno, vemos que se empiezan a distanciar un poquito más, 11-25. Uf, es que no le deja respirar. ¿Ves? Ahí Talon Telefrag con la habilidad. Le gusta bastante. De hecho, es de los pocos rangers que las. Al menos yo lo que estoy viendo que lo consigue. Muchos lo intentan, pero. Ojo, pero solo Talon, de rayo. Bueno, pero ¿cuánta vida tenía ese hombre? Buen rayo, ya es muy tanque el Solrak ese. Es horroroso. Ya le puedes pegar que no se muere nunca, tío. A pasar un poco a. Justo paso a spawn y muere. 12-30, la distancia ya empieza a picar. Sí. Lo que este mapa, Galena, sí que puede ser que haya sitios tácticos donde poner los tótems, pero el super tótem ese no creo que llegues nunca a tenerlo. Ya. Sí, bueno, los pasadizos estos que son más estrechos, sí o sí, se lo comen. Es que es una locura este mapa, ¿eh? Si no lo has jugado muchas horas. Madre mía. Bueno, como todos, ¿no? Es de los que te tropiezas con escalones, paredes y. Sí, es de los que haces un Swansons fácil. Fácilmente. Un Swansons. Sí, sí. Gran término acuñado. Gracias a la. Buah, ese cual le ha venido de perlas ahí. Sí, sí, lo tiene muy, muy bien timeado. Con la machina. Al gordo, ojo. Humiliation. Sí, ese ha dolido. Sí. Es que no se puede ir con armas rosas por la vida contra un quad. No es serio. No es serio. Seguro que pega menos, no sé. A mí que no me gusta el rosa. Quake es un juego serio. Es un juego muy serio. Cambiamos un poco a Josh. Atención, el Sorlak y sus macarrones, como le gusta a Koba. Koba es el que el acuña. De los dichos, ¿no? Sí, sí, es el que más términos acuña. Yo soy la que os ayudará a los que no sepáis de Cueca a que lo entendáis. Eso. Mira, abajo a la izquierda tenéis el personaje, la vida, la armadura y el nombre de quien estáis viendo. Porque como se cambia un poco rápido de jugador y a veces te pierdes qué está pasando, exacto, pues miráis abajo a la izquierda y sabéis quién estáis viendo. Para que los ojos se vayan acostumbrando rápido. Abajo, arriba la puntuación, 18-41. Y se ha muerto. Basto. Josh. Vamos a cambiar a Talon. Con su Ranger. Jugador favorito. Bueno, parece que esto está un poco complicado, ¿no? Para recuperar este mapa. Sí, lo que pueden hacer es recortar distancia, pero deberían coger un par de quads y dominar el mapa un rato para acercarse a ese 41 ahí ya. No es imposible, cuidado. Lo veo muy complicado. Ahora mismo no apostaría a mi. Sí. Es que dan 3 minutos, es que. Perdón, no. Qué reilazo, buena, muere igual. 43-20. Sale el protection. Y justo Omega. ¡Buah! ¡Qué dolor! ¿Cómo lo ha aguantado ahí? Sí, sí. Dos roquetazos, le ha hecho toda la trama. Sí, además, roquetazos a los pies contra pared. Sí, no te puedes mover, te chocas contra la pared y estás donete también ahí. Y otro está. Protection rojas es que van a full equip. Ah, yo creo que esto ya. That Ivana Eat. Pues nada. Por una vez en la vida he hecho una buena predicción. ¡Ojo! ¿Has hecho una predicción? ¿Cuándo la has hecho? ¡Guau! Se salvó. Sí, sí, sí. ¿Cuándo has hecho la predicción? No me he enterado yo. Bueno, que iba yo con los de Talon Josh que estaban fuertes, por lo que había visto. Vale. Y bueno, normalmente es todo lo contrario. Sí, va a pasar esto, todo lo contrario. Jolín. Menos mal que no os jugáis nada, ¿no? Si no. Exacto. Debe ser porque no tengo a Laura cerca. Porque sí. También tiene una maldición, Laura.
¿Ah, sí? Sí, cada vez que le desea suerte a alguien, plancha. ¡Ostras! Que tenga suerte, tío, no sé qué. ¡No! Menos uno. Sí, sí. Venga, otro telefrac. Rocket Jam, Mega. Vamos a pasar a los últimos. Amanece con la doble machina y planche. Y hasta aquí. Bueno, contundente el dominio de Taron Josh. Han hecho lo que han podido. ¿Este ha sido su pick, puede ser? Sí, sí. Estos son sus muñecos favoritos según Nemesis. ¿Muñecos favoritos en mapa favorito? Mapa bueno, no lo sé, pero... A ver, ¿no lo tenemos el chat ahí? Pero muñecos sí. A ver si puedo salir. Digo, entrar. Todavía sí, no. Vaya. Vaya. Pero ¿cuál es la actualización que han puesto? Sí, es lo que te decía, que no sé si habían arreglado el bug ese antes o no. Ha habido un parche estos días, creo. De hecho, ayer creo que Quake no iba. Ah, igual lo veía mal por mi culpa, porque estoy bajando esto, claro. No he caído. Vaya. Vaya, perdón. Bueno, ha sido una game un poco estándar. Hemos visto un par o tres de frags que no han estado mal. A ver con qué nos sorprenden ahora. A ver, ¿qué está sonando? ¿Eh? Que no sé qué música tienes. Música de... De fondo. Sí, no sé, la música. El señor realizador me pone música de vez en cuando. Mapa no sé, imagino que este mapa era pick de Iberian, puesto que los campeones los pidieron ratones primero, supongo. A ver, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos... A ver, esto es Exile, que es Molten. Ahora toca Molten, Visor Aizen versus Stroke Anarchy. Pero si subes un poquito más, como que no está. Ah, no estoy. Da igual. Sigo actualizando. Sube un poquito el chat para ver el pick inicial. Iberian. No, más arriba era. Iberian más. Aquí. Aquí, ratones elige Exile. O sea, ratones es Talon, ¿no? Sí, 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 era Josh. Mapa y Pix. Todo perfecto. Joder, para ellos. Pues sí, les ha salido bien la jugada. Vale, pues vamos con el Anarchy, que no deja de ser un Solra con menos vida, pero con lo que se cura. Y el Stroke este que me da un poco de rabia este bicho cuando me mata con el Picker. Es muy feo, además. No me cae bien. Fuera. Versus Aizen con la torreta del infierno y bueno, un mítico Visor. Vemos que Visor juega maravilloso. Visor, sí, a ver, yo he visto partidas de Brechon con Visor y la verdad es que es una impotencia de los otros players horrorosa. Oh, me encanta este mapa, eso sí. Este es Molten. Yo no podría decir que me encanta porque lo he jugado muy poco, pero he visto partidos muy chulos en este. De hecho, recuerdo uno de la Barcelona King Kong con un quad de Irian con Slash que se marcó 3 o 4 o 5, no sé, frags in a row, rollo... 6 o 7. Sí, sí. Iba por detrás y justo comentábamos es que necesita el quad para remontar y de repente se puso on fire y hizo puro espectáculo. También un gran jugador, Irian. Sí. Pues nada, esto va a empezar en breve. Están de warm-up. Vamos a empezar esta vez con Talon. Que seguramente será iniciar game y tirar la habilidad. Esta zona, qué rabia, ¿eh? La de veces que te caes ahí. Ah, o sí. Que te tiran cuando vas a coger... Pues mira, justo, bueno, cuando hay la lucha. Justo ahí, al menos, yo no me he caído. Venga, eso es que no ha jugado casi entonces. Exactamente. Ojo el picker, no hay picker. Pero ya estás a 50, ¿eh? Sí, ya está a 100. Vale, aplica visión, a ver dónde están. A ver si puede mear algo, boom, reilazo. Y... Bueno. Otro, casi. Duelo de rails. Se lleva un rail lazo y algo más. Pues sí. Boom. Hasta luego. Uf, mala suerte ahí también. Se ha metido la boca del Job.
Nada, pide al compañero la roja. Pechumens. A diestro y siniestro, venga. ¿Pechumens? Sí. Tenéis que mirar el sonido, suena algo raro como con eco el juego. ¿Puede ser que esté duplicado? A ver. Pues no, yo como no oigo el juego, por el mío no es. Debe ser por aquí. ¿O no? Pues no lo sé, está todo igual que antes. Es verdad que hay como un... como un sonido raro. Ah, pues lo miramos un segundo. Madre mía, pero... ese pobre hombre, que ¡escápate! ¡Ostras! ¿Qué se escapó? Bueno, estamos chequeando lo del audio y no sabemos bien qué puede ser. Espero que no sea demasiado molesto. Intentaremos arreglarlo as soon as possible. ¿De quién es el primer quad? Cuéntame, que me he despistado. Me acabas de despistar a mí. Iba a escuchar el sonido, pero... A ver... A ver, quad... Se acaba el quad. Bueno, estamos con Josh. Retomamos un poco la game. 2-9... Este bicho también me da mucha rabia, ¿eh? No sé si lo juegas o no, pero... ¿El cuál? ¿El Aizen? El Torreta, sí. Sí, no lo juego. No. Porque de... Tampoco, en todos los juegos hay un tipo de perfil de jugador de Torreta, y nunca ha sido el mío. No. No me gusta. Uf. Dolor. Pues sí, da mucho asco, porque entre que si te la tira a los pies bloquea, que si te la tira para zonearte te va haciendo como una máquina extra. Es que le hacen muchos frascos la broma. Te deja tocado, te mata. Mira, venga, lo decía. Hasta luego, sí. Hasta luego, Lucas. Todo, bueno, ha cogido el... Es que es muy complicado en esa zona quedarse esperando. Ahí tienes que entrar. Es como es un lugar donde tienes que entrar, coger y marcharte. Sí. Si estás ahí esperando, te van a echar de ahí, te van a tirar por algún lado. Exacto. Hay que estar o arriba en jumper o arriba enfrente, pero abajo estás vendido. Muy mal, sí. Pía roja, bueno, Robert Jam. Uf. Está muy on fire viendo, el señor Josh. Pero es que además los veo muy agresivos, ¿eh? A Talon y a Josh. Van a fuegote, les da igual todo. A ver, cuando llevas ventaja estás, bueno, más enchufado, pero... Cambia un poco a Gonece, que lleva el Protection con Anarchy. Atención. Buen Rocket. 5-12 todavía, este es un mapa que todavía pueden... Sí, es un mapa que... ...decantar a su lado. ¡Ojo! Se ha venido arriba, ojo. Sí, ese Rocket Jump le podría haber costado la jugada también. Con el Protection... Sí, es verdad. Bastante acertado. Buena rail. No. Hemos quedado en ese. 5 segundos sale mega, Roja puesta también. Sí. ¿Qué es verde? ¿Algún día le llamaremos verde? Claro, es que si pilla la verde, ¿cuál pilla? Claro. Verdecita. Claro, verde y verdecita. No. Trozos de verde. Este término es acuñado por Laura. Digo, pilla la roja y si me mira me dice, es verde. Y digo, vale, ¿qué es verde? Ese Rocket. Ay, ay, ay. Y ya falló un poco. Pero ahí le ha pegado un collejón con el Rocket. Lo ha hecho muy bien. Pero lo veo temblar, ¿eh? O sea, están en lo que decíamos de la tensión del propio juego. Sí. Los veo. Pero muy bien el movimiento ahí, como acaba de subir. De hecho, yo recuerdo, el Quake siempre me ha dado unas contracturas muy heavies de estar ahí súper tenso. Voy a cambiar un poco a Spawn. Cada vez que cambia Spawn muere, pobrecillo. A ver si vas a tener el gafe de Laura. Esas armas rosas no dejan de llamarme la atención. No se había visto todavía, pero bueno. Curiosas. Roja puesta. Van a por ella. Listo. Mega en 10. Vale, veo que te avisa a los 15 segundos. Nunca sabía cuándo era y ahora lo acabo de ver. ¿El qué? ¿De qué? El quad, el incoming quad te avisa cuando faltan 15. Vaya piñas. Otro buen sitio para caer, sí. Es ese. Muy buen quad recuperado por Spawn.
En busca de frags, figure out. Nada. No encuentra clientes, ahora sí. Uf, qué mantequilla es con el quad, ¿eh? Es que me encanta. Oh, vaya, esa regla ha sido un poco random. Uy, 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 sí, está muy tocado. Nice one. Muy bien. Recupera. Bueno, 13-17, ¿eh? Sí, sí, se sí, nota sí, que este mapa está en su pick. ¡Hala! Humiliation. Me falta eso del Quake 3. ¡Ojo, otro! ¡No! Se vuelve a laguear. A ver, allá casi tengo el... Volvemos con Talon. A ver este Visor. Tira la habilidad. ¿Sabe dónde están? Cero use. ¡Uf, qué rayago, tío! Uf. Madre del amor. ¿Cómo llevas tú el, cómo llevas tú el rayo? A ver, que antes hablábamos del mío, pero ¿el tuyo? Mal, mal, muy malo. Yo te mato, malo, a, te mato a Rails, sin problema. Yo a ti antes, cuidado. Eso sí te baneo, Nix. Hemos quedado en que gano yo. Da igual, baneame, Nix, da igual. Si los personajes son finitos, no, no les doy. Bueno, cojo Athena. Pues también la baneo. Pues te cojo Galena. Bueno, sale, esa ya la puedo enviar mejor. Pero no puedes banear todas, ¿eh? Todas banet. Joder. 16-23, parecía que podían. Oh, buena rail. Otra, duelo de rails. Con Rockets extra por detrás. Es que está muy fuerte Talon y Josh, ¿eh? El otro día vimos el. Es lo sí. que te digo, vimos el 1v1 de Josh también y es que está muy fuerte. Además tienen calculados, o sea, ahora mismo los ítems los tienen, o los tienen más medidos ellos, o ha sido suerte la que ha cogido esto, pero los otros están totalmente... Roja puesta, venga, uf, hasta luego. Se han dejado la roja perdido. Para luchar el este, mira, muere y la coge. Ah, no, la deja. Nice. Nice team play ahí. Habría que ver algún día el voice chat de... Sí, debe ser frenético. Entrar de vez en cuando a escuchar un rato, eso está bien, sí. Sí, lo vamos a mirar porque tiene que ser frenético. Pillo esto, tengo esto, déjame, tal, no sé qué. En 15, tal, no sé cuánto, sí. O no, a lo mejor te sorprende si hay gente que ha aprendido a jugar tanto en equipo que se miran y se entienden. Sí, pero eso sería ya si llevas toda la vida jugando con esa persona, ¿no? Sería un, no sé, un Sombra Aquiles, un... Claro, claro, te voy a decir, hablamos de Quake, si me dices, si hablamos de... Un pues Nice. ¿Cuál es el? ¿Quién va con el Nice? No me acuerdo ahora. El Macros. Bueno, el Macros juega con CK, que no sé, lleva un poco jugando, creo. Sí, no, por eso no me vale. El Nice de Risen también, que mítica pareja que llevan jugando toda la vida juntos. 19-28. ¡Uy! ¡Casi! Ojo, es que el wallhack este es bugueado, tío. Sí. Menos mal que dura poquito, ¿eh? Pero vamos, ya te da toda la información de dónde está y hacia dónde va. Claro. Aparte, los relojitos estos son la caña. Pues nada, los que te dan reducción de cooldown. Ah. ¿Cuáles? Me dice. Veo que juegan mucho al Quake. Los de arena. No, es que no sabía de qué me hablabas. Lo de es que no, no sé por qué, yo no lo veo como relojes eso. Son relojitos. Ojo, arena, ¿no? Sí, ya. Sí. Muy buena. Qué buena, tan cerca, sí. Pero no se la ha podido pillar, creo. Vamos a pasar un poco al Josh. ¿Dónde está el Josh? Aquí. Vale, voy a abrir esto para el uno contra uno también. Ojo machina, al Quake. Al Quad, perdón. Vamos con el Quad, agonece. Que va on fire. 24-30. Puede remontar con este Quad si... Uf, 120 de machina, madre mía. Más que un rocket. Pilla la roja. Estoy en el Quake yo. A ver, quad. Uf, ¿cómo va? Qué velocity. Roquetazo. No ha entrado. ¿Así, eh? Sí. Lástima. Tenía buena intención. Bueno, no ha cortado distancias. No suficiente quizá, pero ahí están. No, sí, ahora es, o sea, el tiempo es lo que va en su contra. Como no empiezan a acercarse. Lo abierto, sí. Uf, vaya rayazo de agonece, madre mía, lo ha dejado frito. Vamos, que está bastante suelto agonece. Tenía un railazo claro y ha decidido cambiar
A rayo. Ojo que va un picker por ahí. Y el Thanos se suicida. Rey Lazo. Oh, madre mía, ¿qué ha pasado ahí? Vamos un poco con spawn. El armas rositas. Lo que sí que veo desde el... Cuando pongo a spawn o a Gonece, que siempre que hay una fight, los ratones colorados están muy juntos. Y es muy difícil. En cambio, ellos están más separados. Eso también te lo da el tiempo jugando juntos. Vale, ya tengo el quake abierto. A nosotros también nos pasaba, ¿eh? Pero vamos, ¿cómo no nos va a pasar si era la primera vez que jugábamos juntos? Claro. Era cada uno un sálvese quien pueda. Vamos a coger cosas y a correr. Uf, pechumen ahí. Spawn. Sale de protection en uno. ¿Están aquí? Ah, vale, te voy a decir, va a salir algo. Y tienen la roja también puesta. Han cogido. Sí. Va a ser mega, tiene que hacer mega roja. A ver quién tiene protection. O lo han matado. Ah, lo tiene Agonece aquí. Rocket Jump. No, le está esperando, ¿eh? Sí, sí. Vamos. ¡Ay, se le escapa! ¡Madre mía! Al ratón y al gato juegan. Sí, sí, ratones colorados. ¿Se le ha escapado? Sí, sí. Ya me limite. ¡Ojo! ¡Qué pena esa! Ahora es el momento ese de desesperación. Dices, me quedan 6 frags para llegar aquí. Tengo que ir por rocket, todas, tengo que correr. Sí, sí. Si fallo ya, el mental empieza a fallarme también. Nada, nada, están ahí, están ahí. 266. A correr. Vamos un poco con spawn. Ay, 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 que está 6 de vida. ¡Ah! Esta shotgun. Creo que he leído por ahí que le habían aumentado el daño. Pues solo le falta eso a la shotgun también, que es un arma relativamente fácil de usar y se hace más daño. Creo que máximo daño ahora es 125. No sé si alguien del chat me lo puede confirmar. Mira, sí. De 120 a 125. De 120 a 125, sí, sí, sí. Ojo, tenemos ahí a Casper también, que saludaba por ahí. Caspa. Aquiles también por ahí está. Y la Pocket, 85. ¿Es la segunda? Sí. Sí, sí. ¿La primera que ha sido el resultado al final? 50, 20 algo. 25, ¿era? Creo, o algo así. Bueno, Rockets, madre mía, ¿qué lleva? ¿Lleva 3 rojas o qué? Vamos un poco con Talón. Sale el quad en uno. Roquetazo. Lo pilla con Efe. Vamos con él. 35-39. A ver, ahí huele a remontada. Es el punto ese en el que quien coja los próximos quads y se haga esos 6 frags de más, ya está. Ya ha cogido la delantera y ya es cuestión de tiempo. Bueno, un solo frag. Están jugando como ratillas los ratones. Los veo con muchas más ganas, ¿eh? Ahora al... Sí, sí. Si buen roquetazo, collejón. ¡Ojo! ¡Oh! Se durmió ahí tirándose la habilidad. Una lástima. Vamos un poco con Josh, que lo tenemos un poco olvidado. Pues no te gusta el personaje. 30, puede ser, ¿eh? Inconscientemente. No quiero leerlo, ¿no? Bueno, pues bien. Fíjate que al que pones mata, ¿eh? No sé yo. Sí, sí. Pues no. Bueno, y muere. Ya no. Se ha acabado. 39-42. La cosa está apretadica. Creo que no es fashion. Sí, es que tiene no solo el rocket, tiene el rayo también en rosa. Si por fashion entendemos rosa. Van por el mega, se dejan el mega puesto. No sé si no se han dado cuenta, ahora sí. Sí, están. Se ha acabado. Ah, se ha acabado ya. Sí, sí. GG. Han estado ahí, no lo han conseguido, pero. ¿Cómo corren? Dice Agonete. ¿Cómo corren? Sí, sí, sí. Es que ahora ya ha llegado al punto ese de. Me voy a empezar a escapar porque se están acercando mucho, ¿no? Y. Le ha faltado un par de frags con ese quad, que al final no ha podido ser, si no lo habrían tenido ahí. Una lástima, pero bueno, ha sido un partido bastante entretenido. Y nada, GG. GG, chavales. GG. Yo tengo el Quake puesto ahí.
Perfecto para el uno para uno. Pero muy bien, quiero decir, esto demuestra lo que decíamos del mapa, lo importante que es ese pick que realmente tú te sientes fuerte en ese mapa y encima lo de los personajes, ¿no? El que cojas el combo que te va bien, la diferencia de resultado. Sí, sí, es notable, es muy notable. Primer partido, bueno, no ha habido mucho color, pero el segundo ha estado ahí. Bueno, perfecto, pues nada, vamos a ver si encuentro a los siguientes. Señor Zitkey versus Sleep. Está offline, Zitkey. Zitkey offline, muy bien. Muy bien. Vamos, bien. Correcto. ¿Sabe que juega? Debería. A ver, un segundo. A ver si lo encuentro por Discord. Vale. Vale, vale. A ver, que lo tenían a las 8, quedan 4 minutos, no creo que tampoco sea por la hora. Sleep que está online. Pues que me invite si crea o quién crea. Imagino que creará Sleep que está por ahí. Ah, mira, ya tengo el link aquí del Picks and Bans. Okidoki. Ah, lo que me decías de la página, ¿no? Sí, ahora te la paso. Vale. Ahora me falta el oponente, me dice Sleep. A ver si Zitkey aparece. Dice Swansons que juega él, si no, que está ready. Tiene una buena raid. Correcto. Buena no, buenísima. La mejor. Tenemos a Irian que quiere ver en directo la salsa o estaría calentando. ¿Cómo es el nick de Anuk? Pues Anuk. Anuk con sin, N sin y C nada. Mayúsculas. Pero eso da igual, ¿no? En Quake igual sí. En el Discord creo que afecta. Ah, sí, en el Discord sí. Pues vamos en busca de Zitkey. No sé si el chat sabe por dónde anda o estaba hablando con él o está con la Smurf calentando o dónde anda. Baby, would you like to join? Yes. Vale, ya estoy acá. ¡Ah, qué bueno el Ranger con la skin antigua de Quake! Sí, ahí, bueno, parece muy, muy Minecraft. Sí, claro, en lugar de decir muy Quake, que se llama muy Minecraft. Pues muy mal me parece que digas eso. Hombre, lo parece de todo cuadraico, pero bueno, sí, a ver, que es de Quake 2. Pero antes fue Quake que Minecraft, ¿no? Bueno, sí, sí. Pero bueno, me recuerda a Minecraft. Estás ya infectado. Y tiene el telonero mientras viene Zid. Nos falta señor Zid, a ver si alguien nos da algún tipo de información. Está offline, sí, sí. Missing. ¿Estaban jugando Irian y Sleep ahora? ¿Se estaban preparando con...? Sí, estaba calentando. Ah, mira tú. Hay un hombre aquí en el chat global diciendo, ¿dónde están los jugadores? ¿Se han caído los servers? ¿Está ahí todo preocupado? ¡Hola! ¿Hay alguien para jugar? Mira, Casper, recordando la game que te comentaba antes del Irian Sleep, te recomiendo que le eches un ojo luego en YouTube o cualquiera de los que estáis en el chat, si la queréis ver, no tiene desperdicio, la verdad. Partidazo. Sí. Es lo que decía antes también, el Quake es uno de los juegos más, independientemente de si sabes jugar o no, es de los más bonitos de ver.
se disfruta mucho. Es un eSport en su esencia, o sea, es el eSport. Sí, sí, sí. Y que no hace falta jugar 100 partidas para ver cosas muy espectaculares. Cada 2x3 pueden haber partidazas, ¿sabes? Tienen mucha flexibilidad, ¿no? No es tan lineal como puede ser un Counter o un... No sé, bueno, otro bueno, tipo ya de... estamos ahí echando... Ya, siempre he sido un poco hater más del Counter al ser de Quake, pero bueno. Es un poco hater en general, hombre. No, hombre, no. Está feo. Pues nada, no... ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué se hace? ¿Se aplaza? ¿Se le da un def? ¿O qué se hace? A ver. En teoría, si no se presenta, pierde el game. Y si luego se justifica por causa mayor o lo que sea, pues bueno, desde la organización siempre nos guardamos la potestad de decidir y poder aplazar el partido. Pero si es porque se ha dormido después de comer, pues has perdido, amigo. Bueno, espero que no sea eso. No, esperemos. Tampoco que le haya pasado nada, claro. No, claro. Ha decidido perder, ha dicho, lo voy a hacer así. Dice, voy a darle un poco más de emoción, ¿no? Ya nos volveremos a encontrar. Ya nos volveremos a encontrar. Sleep, que creo que se va a quedar un poco con las ganas, porque viene de una game calentita con Adrian. ¿Tenemos tenéis el teléfono o algo así para llamarle? Sí, le hemos contactado por Discord, por WhatsApp. Le voy a hacer una llamada, a ver. Si es que se ha dormido después de comer, se le ha ido un poco de las manos. Sí, un poquito, ¿eh? Porque son las 8. Se le ha ido de las manos. Llamada en directo a Zit. Hola. ¿Qué haces? No, aquí... me estaba bañando. Sabes que juegas, ¿no? Por favor, déjame llamarle, por favor, dame el número. Nada, contestador automático. Pues qué lástima, porque esto era un muy buen partido. Partidazo. Mira que he preguntado qué tal está Sleep, cómo juega, tal. Sí, está. Sí. Joder, me he quedado con las ganas de verlo. Fuerte, tendré que volver a venir. Pues no sé, si nadie nos da alguna noticia en 5 minutillos, pues hasta aquí habrá sido el stream de hoy. Un poco corto, pero bueno. Sí, a ver, esperemos obviamente que no le haya pasado nada raro. No ha tenido ningún percance. Que sea solo un despiste. Sí, exacto, que se le ha olvidado y... Atención, Zid era quien usaba Vix Vaporub, ¿no? Lo mismo iba sí, con Prat, claro. Correcto, sí, era él. Cucu estaba en mi stream cuando hicimos lo de la King Kong Barcelona. Y sí, habló, salió a hablar de Vix Vaporub. Ostras, no me acordaba. Patrocinado por... Pues nada, lo dicho, esperaremos hasta las 8 y 10. Por darle un margen, y si no, pues ya estaría. Bueno, sido corto pero intenso. Si no. Mucha expectativa y venga, todos para casa. ¡Yu! Pues nada, cuéntanos algo más. Yo, lo que quieras. Vamos, tengo historias para todo el año. Para no dormir. Bueno. Un poco te pases. ¿Cómo va el Lostar que hemos visto? Has comentado antes que estabas jugando, ¿no? He jugado 4 días, creo, en total. Y, a ver, yo no soy de las que se engancha este tipo de juegos. Pero es entretenido. Y es más fácil que otros juegos del estilo. Al menos la parte de los quests, yo creo que no me he leído ningún quest. Bueno, sí, al final es la teclita para adelante y adiós. Vas de uno a otro y ya está. Es
hostia, a ver, oh, se ha perdido a mi hija, no sé qué, voy a buscar las piedras. ¿Para qué tengo que leer eso? No hace falta. Interesante. Voy a buscar las piedras. Exacto. Pues nada, no recibimos noticias de Zip, que le hemos llamado, le hemos contactado por WhatsApp, por Discord, everywhere, y nadie sabe nada. La verdad es que es una lástima, pero bueno, ya lo pone bien claro en las rules, que si no te presentas, pues pides el game, ya sea en directo o offline. Pues una lástima, sí. Le quedan 5 minutillos... en los cuales podemos aprovechar para repasar a ver qué partidos de esta jornada tendremos durante el fin de semana. Entonces, a ver qué tenemos por aquí. Jornada 5 de la KingCon.datavirtual.net. A partir de mañana... este parece chulo. A ver. Airgate versus Casper. Este puede estar... Este es 26 mañana. Sí, puede estar muy salsero. No sé si... Bueno, es que no sé si lo sabes tú, pero el stream anterior comentamos que empezaríamos a dar algún partido entre semana, ¿vale? Todavía no hemos montado el setup, bueno, montado movido, pero ya la semana que viene sí que moveremos el setup de sitio y los partidos que sean así más salseros, pues los podremos dar sin que sea el día oficial. Avisaremos así sorpresivo y se irán haciendo partidos pues fin de semana, entre semana y no solo los viernes, porque claro, depende de la hora, la gente trabaja y entre que lo ve menos gente que lo quiere ver y que hay gente que le gustaría jugar pero no puede a esa hora, pues así hacemos un poco más variado. El del 27 también, Eirian Kova también. Eirian Kova, compañeros de equipo, salsa de la buena. Sí, sí, y Wizard Talon, a ver... Wizard Talon también, sí. Porque en la clasificación están ahí, ¿no? A ver si podemos ver la clasificación. A ver, tenemos al Kova cuarto y al Talon décimo, son 6, 11... Bueno, están ahí. Talon de haber perdido ya. Sidki octavo. Sidki a este paso se nos va a la última posición. Sí, está regalando puntos que le pueden costar muy caros al final de la liga. La verdad. Tres minutitos de margen que le queda a Fizzky. A ver, ¿se ha conectado al juego? Voy a mirar. ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No creo, ya nos habría avisado. No. No está. No, o se le ha pasado por cualquier cosa o... Sí, seguro que... Algo ha tenido que pasar, esperemos que no grave, pero algo le ha tenido que pasar que se haya despistado así. Pues eso era para la jornada 1 y... A ver, para la jornada del 2vs2 CopySat, ¿qué tenemos para el fin de semana? Iberian Quakers Ratones Colorados, que lo hemos visto aquí en directo. Tenemos un CL11, que puede estar bastante salsero, con todo el cariño, si se presenta CK. Y tenemos un Mask de YMR, que este partido tiene que estar muy salsero. Entiendo que Koba y de YMR se conocen bastante. Y Eirian, bueno, ya sabemos todos el nivel que tiene. Va a ser un partido también bastante salsero. Así que a que le guste el Quake, este fin de tenéis chicha de la buena. Pensé que ibas a decir a quien le guste la salsa, ya sabe dónde está, dónde venir. Pues qué lástima, yo quería ver este partido de hoy, ¿eh? Sí, a ver, creo que todos queríamos verlo. Le está llamando Macros. Sí, a ver, yo le he llamado aquí en directo y me ha saltado el contestador, no me lo ha cogido. Así que... Nada, se le ha pasado. Sí. Pues nada, oye, a ver qué dicen, pero... Bueno, ya sabemos a ver cuál es el motivo, que nos cuente. Poca cosa más se puede hacer. Bueno, si quieres te toco una canción con la guitarra. No. Atención, Anouk guitarreando en el Quake. Pues nada, no creo que tenga respuesta, porque a mí me ha saltado el contestador. Y nada, bueno, aprovechando, pero ya que no va a haber partido, recordar otra vez a nuestros sponsors, que sin ellos no habría liga. A datavirtual.net, CopySat, GGH, RamenYa, TepanYa y MR. Gracias a todas estas empresas, bueno, nos ayudan a tirar adelante con la GameCon League.
Y poco más, lo dicho, seguirnos en redes, usar nuestro hashtag para lo que queráis. Y no, poco más, esperemos que los próximos partidos se nos presenten los players, ha sido una pena. Y muchas gracias a Anouk por estar hoy con nosotros. Y nada, si quieres despedirte de nuestro chat. Bueno, ha sido un placer y bueno, a ver si en otra ocasión podemos ver a este partido de Slipseed, que estaría muy bien verlo, a ver qué le ha pasado, también saberlo, y gracias a los que han estado presentes comentando y siguiendo las partidas, que de eso se trata. Correcto. Pues nada, sin más nos despedimos hasta la semana que viene y nada, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.